escucharon. Al decir que iba a poner las nalgas en el cajón. Mire cómo está ya rojo, ve. Llama usted todo, está rojo, todo. Me enfocó las nalgas. Hoy ha sido adrenalina, es lo que andábamos buscando, Ya extrañábamos esto, la verdad. Yo nunca había sentido el dolor, cabal, me picó una aquí, y me pegaron como 5 aquí arriba, y cabal, siento como la coronilla, así ahorita. Y hoy aquí, no le vamos a hacer preguntas al don. Ay, ¿cómo, papá? Porque a mí me dijo de que le faltaban 2 para sacar, que las viajado según para que nosotros... Ay, ¿cómo, va? Vamos a decirle que muchas gracias. Ya, señora, ya, la casa de él. Ya vamos a ir, solo esperemos que... Sí, falta llevar la miel y todo. Sí, es que ahorita estamos como tomando receso, va. Ey, le guardaron comida al señor, vos. Va, hay que llevarle también a él. Él ha sufrido unas cuantas picadas por nosotros también. Mejor que venga. Hasta él me dijo. Que lo traigan los bolsones. Ahorita no es bueno, o sea, me dio a entender así de que ahorita no es bueno. No se meta. Hasta que él las calme. Ajá. Hasta que él las calmara, porque ahorita sí está. Una avispa cuando es así, ya queda como que le alteran, no sé qué es el alter, pero... Es que es como, no sé, se llama feromona, algo que ellas sueltan, es un olor... Y ese olor es la que alerta a las demás. También lo que pasa es que si usted la mata, también dicen que él no se come. Por eso, sí, sueltan un olor, un aroma. Y eso es la que llega a las demás y esas dicen, ok, defendamos a nuestra amiga que acaba de morir. Y ahí llegan. Yo veo que Chubar no sea más pana, le veo la cabeza yo. No, es que... Espérate aquí, papá. Y mira el otro que me da. El ave por un lado, anda. Me vio. Las orejas. No, mira, me No, le digo que no se le. Ahora, pero por las pastillas, ¿no? Porque estuviera ahorita. Y que no fue la chiquilla de las uñas, pues. Se quedó, ¿ves? No, yo esta que no me gusta. Ay, qué divertido. No sé si será yo, pero yo siento como algo, como un sueño bien profundo. Dale, dormite. Porque ahí picaban 2 en la cabeza. Pero falta que se ayuda la pastilla antes de que te pique. Sí. Porque ya tenés la reacción, ya la defensa. Sí, ya me lo he tomado como unos 10 minutos antes. Después tomo un montón. No, una más nomás me tomé de la que andaba. La no sé quién, la Bessie o quién. Ya está pasando. Vos tomás 2 millas y una que vos me diste. No, ya está Dora ya. Jonathan, yo ya está Dora ya al 4 callos. Ya, no. Yo estoy en el privado, estuviera ya. No, hombre, no hubiera llegado. No hubiera llegado. No, hombre, de aquí no hubiera llegado. Bien, date una vuelta. Yo no sé, ma. Que le vaya a dejar la comida al don. Yo la cabeza no aguanto todo esto de aquí, ¿verdad? No, a mí la cabeza no me ha dolido. Pero sí, pero yo no me ajoloté porque la primera, hace 2 años creo que sí me dio eso. Pero yo no estaba seguro si había sido como la adrenalina o había sido la ponzoña de la abeja. Pero sí, cuando sentí que en la sangre se sube todo al cerebro y la cara se siente, la cabeza se siente así como más grande. Y el corazón... Está como un vapor por los ojos. Ajá, y cabal, con los ojos se siente una presión por los ojos, como que te van a salir los ojos. Así como cuando me topó el diablo ese volado de echar un pero es que este güey, matámela, me dijo yo. Y después que empecé a sentir el bombeo de la sangre, la sentía en los oídos. Bum, 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 bum. Si Valdo después decía, cama. No, a Valdo yo le salvé con la pastilla también. Dos tomates le dije yo, porque Valdo estaba, no sé qué voy a hacer. Cama, ya no siento nada, cama. Ustedes sí se le pusieron como sangre. Los ojos, sí, rapidito. Que me dieron igual mareo y todo eso. Pero, a mi mamá, como que mata, qué energía me metieron y no, ya nada, no, yo no sé qué siento, pero huyendo me dejas a la vez. Hoy sí quería yo venir a que me picaran. Así como ahora, así. De respeto. Yo siento que porque hasta yo me quedaba así, yo ve. Dame, métete otra vez, pa. Yo también voy. Escúcheme, aquí se está haciendo el macho y cuando íbamos caminando ahí iba, porque la vez pasada él me agarró la mano. Me dijo, ahora ya, y aunque me dé lo más sagrado, no te paso. Vamos a ver que no. No, que yo no voy a pasar. Ah, va. La comida, señor, ¿quién se la va a llevar? No, yo se la voy a llevar. Sí, no.
una abejita que le pica a uno, ojo lo hinchado lo pone. ¿Qué puede ser? ¿No van a hinchado? No, me voy a poner el otro porque mañana van a ver series. Chin, chun, chan, chun, chun, chun. Ay, Jocelyn, mi amor. Pero te tiene que picar a la misma altura. ¿No te pones el otro, no? Bien, después otro ratito. Una bifa, llámenlas. A ver, Ahí va Lulo, para allá va Lulo. Ahí hay una de guitarrón, ah, pican bueno. Viejo, el toro lo va a sacar con él. El toro, Lali Correa. Toro, mira, la comida hubiera es mandado. Que hoy ningún animal nos quiere aquí, de verdad. Yo ahorita me sentía como esos que andan haciendo la profesión o profesión. El año pasado, como pasamos despacio en cada cajón, en cada línea. Todos pasamos uno por uno así, venían tranquilitos. Sí. Y ahora, ¿qué? En fila, ¿qué vez pasamos así? Todos pasamos. En fila. Ya no habían sacado mierda. No, eso fue todo lo que me picaron. No, sí, estaba sacando también. ¿Y sabes por qué está tan brava? ¿Por qué? Porque es la última cosecha ya. Sí. No, también el año pasado la última venimos. Sí. No sé qué tenían, pero sí están bravas. Están bravas. El año pasado que venimos ya bien. Estaba el chefe del puño de ella. Yo estaba al otro lado y el de este lado. Estaba el chefe. Donde todo iba huyendo y él. Ah, dentro de la casita. No, ahí por la leña. Ah, yo lo vi. Ahí estaba bien tranquilo, así, solo había apucullado así. De repente, camarada, le ha llegado una ensarta de avispa. Y sale chepe, camarada. No, es que dame una cachucha. Yo la cara, vamos a cuidar la cara. Hasta la cachucha me quitaron. A ver dónde la dejé. Salió con alma, que se entendía. Pero se me cayó. Ay, la dejé. Con el trozo había hecho unas tomas bien chidas. Yo igual. Ya me está pasando. Ya van quedando cabal la figura de... Yo llevo dos dedos ya hinchados ahorita. Bueno, tomaste pastilla, porque mañana hubieras tomado pastilla, papá, porque mañana esto vas a tenerlo tres veces más. A mí solo eso se me hace. Sí, porque no es alérgica, pero el sapo sí la va a regar y no toma pastilla. No siente como, no, de verdad, no siente como un sueñito profundo. Sí, yo sé. Por hacerle bula, mire, por hacerle bula a mí no me fue mal. Como que ogro, jefe. Burro, ¿eres tú? Mira, si es burla, Gilo, mire. Como que es Shrek. El karma. El karma. Ya no te vuelvo a hacer burla, Gilo. Me siento como un gran sueño. Yo también siento como que voy a acabar. Y si nos dormimos un rato ahí. En el carro todos muy dormidos. Las vacas se salieron. No, no son. Lulo, anda ahí. Voy a andar viendo de más. Ya estaba diciendo. Va, entonces vamos por la miel o qué onda. Sí, vamos a traerla. Pues, mira, más que tenemos en vivo. ¿Cómo? Así vamos a estar durmiendo. ¿No? Mejor. Vamos a Chugar más tarde a traerla. Piénselo, buena opción. Vení, Chugar. Vos venís. Chugar, te habla. Ah, sí, el otro. No, yo opino que vayamos a hablar con el señor. Vamos y lo traemos. Sí, y a pedirle una disculpa porque hasta él lo picaron. No, él está acostumbrado a eso. Le vamos a hacerle pregunta por qué se... Mira, hija, si en vez de pedirle disculpas al señor, él nos va a decir gracias porque sí, me he divertido con ustedes. Él se reía, hija, él se reía de nosotros. Espérense, como el velo es negro, va. El velo del volado que me da así. Pero los dientes cheleaban. Ya sabe la corona, mira. No, es que es cierto, se ha divertido con nosotros. Sí. De así como acá. Ah. Francés. Ay, Dios, ya tenía que haber sido antes. Pero sí, vamos a llevarlo. Sí. Sí, cama, es que. Pero fíjate que sí es como que siento como que me ha relajado esas picadas. Sí. Como que ganas de descansar el domingo y el lunes. Sí. No, es que eso es la sensación que da, que lo vayamos a hacer diferente. Vamos, pues. Primero Dios, esta vez las abejitas ya se calmaron y no nos van a agarrar como nos agarran. Al 200, porque esto nos ha pegado más adrenalina. Normal, sí, que como que así va, ve. Sí, es que me siento así como... No, el pesor de las avispas, como la ya le hizo masa. A mí las únicas que me picaron fueron las que usted alborotó. A lo más usted salió, aquí dos me agarraron. ¿Las primeras? Sí, y aquí en la espalda. No, perro. Pero a vos te ha pegado un montón, pero vos con la tierra te has quitado. Ah, pero las de la oreja. ¿Crees que es pan del de ahora? No. A mí me dejaron quieto las que... Ah, la pastilla, es cierto. Pero obvio que al Choco le agarró la locofobia en un ratito. No, yo lo vi como me tiraba la tierra y ya. Seguramente no le iba a ver.
¿Cuál? Mira la gallina, mira corriendo. ¿Qué anda el dinero para hacer? Ah, porque no, 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 no. Pero sí siento un sueño profundo. Como que voy a caer y no voy a despertar. Yo también así me siento como en el pico. Ah, sí. Hay una temporada. Yo, María, mira en medio, medio. Pero una nomás. No, pero yo quiero el video. Yo quiero ver el video de este. Si así le hacía, mire cómo. No la tomó. Él apuntaba para abajo. No, me así la hacía. El diablo, no, no, el video importa primero. Pone bien la cámara, le decía yo. ¿Será en el falso? ¿Todavía? ¿Todavía, Lulo? Es que no la puedo. ¿Y la comida? Que tengamos miedo, hombre. Y la comida, ¿verdad, señor? Por eso, no, no pasa, Lulo, no pasa nada, Lulo. Tenemos valor nosotros, somos valientes. Cuidado con el toro, cuidado con el toro. Cuidado. No tiene miedo. Ganar el valor, ganar el valor, ganar el valor. Ganar el valor, ganar el valor. Adiosito. Ahí quedate, ahí quedate, ahí quedate. Sí, sí. Si le hubiera corrido, lo sigue. Ah, sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí vienen los toros, ahí vienen los toros. Licra de cuando estaba más gorda, va. Porque no estoy delgada, tampoco estoy flaca. Pero se me cae. Yo no sé ni a qué hora me tiré ese carro, pero ahí arriba terminé. Y el maestro no ha venido, creo yo. No. Bueno. Ya nada por aquí. Bien, ya se vino por aquí. Buena, don Marco. ¡Don Marco! Tiene mielita. ¡Don Marco! Ah. ¡Don Marco! Tiene miel. Ajá. Y aquí anda otra.